Muy buenas amigos, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio del Almacén Gamer TV. En esta ocasión voy a traer otro tutorial de estas cositas, de estas mini guías que me van sucediendo a medida que voy jugando a juegos. Y con esto me volví loco buscando por todos lados. No encontré videos en español, no encontré foros. Bueno, lo único que encontré fue una página en inglés que tuve que traducir y lo que me pudo solucionar el error, que es relativamente sencillo, pero bueno, fue costoso. Por eso es que estoy haciendo este video, amigos. Voy a mostrar dos soluciones a este problema de poder configurar el joystick dentro de tu FIFA. Me había pasado en el FIFA 20, me acuerdo, y ahora me está pasando en esta ocasión en el 22, amigos. Bueno, primero entren directamente al enlace que está acá en la descripción del video, que te va a traer a esta página web, ¿no? No tengan miedo, acá descarguen este del 64. Obviamente yo ya lo hice, borré todo y lo voy a hacer de cero desde el principio, como lo tenés vos, que no tenés nada. No tengo nada directamente acá en descargas, nada, así está peladito, amigo. Así que bueno, esto es paso a paso tal cual, amigo. Va a parecer que es medio raro lo que tenés que hacer, pero es básicamente sencillo. Descargas este archivo por 64, recuerda que sea, por Windows, lo extraes acá y acá lo que vas a hacer es copiar o cortar directamente esto y lo vas a pegar donde está la carpeta instalada del FIFA. Y esto también fue engorroso porque yo no lo encontraba, seguramente ustedes la tienen más clara. Bueno, en este caso la tengo acá porque la estuve usando, pero si no lo encontrás, no lo tenés a mano, porque viste que Steam instala en cualquier lado, te venís a, bueno, Steam, donde lo tengas. Obviamente que esto es del juego original, supongo que también crafteado también se puede, así que no hay problema. Venís a administrar y ver archivos locales, ¿no? Ahí te va a traer a la carpetita que te estaba mostrando de donde está instalado el FIFA. Bueno, este acceso directo lo pegás a cambio y acá adentro, una que está acá adentro, lo abrís. Una vez que lo abrís, te va a aparecer acá esto, le pones create, no hay problema. Y acá directamente le pones todo next, te va a demorar, lo voy a dejar todo en tiempo real, no voy a hacer nada para que ustedes vean que es relativamente sencillo. Finish, perfecto, acá ya nos cargó. Quiero aclarar esto, otra cosa que también me volví loco. Yo acá puse un joystick genérico, como ven acá. Esto funciona para joystick oficiales de Xbox, de PS4, de PS3, de PS2 incluso. Que también lo probamos con otro compañero que queremos jugar, así que está todo probado. Yo tengo genérico en este caso y me funcionó lo más perfecto. Una vez que te pasa esto, tocas auto. Es el segundo paso a hacer. Y acá vas chequeando, yo acá tengo el joystick a mano, estoy tocando. Escuchen. Los botones, ¿no? Que tengo. Así que acá chequeate que tus botones, bueno, estén bien configurados, obviamente. Por ejemplo, acá el B, pones record y ahí grabás, ¿no? El B, tocas el B. Estoy tocando el B. El de ese lado. Y así, bueno, sucesivamente, ¿no? Tenés que poner record y ahí se graba. Bueno, acá lo elegís vos. Chequeás que esté todo bien, bien perfecto. Las palanquitas, todo. Y una vez que esté configurado como vos quieras, pones save. Una vez que dice save, lo guardás. O sea, ya está guardado. Lo cerrás y listo, amigo. Acá lo único que tenés que hacer es este archivito que está acá, el sinput -3, S3, cambiarle el nombre y en vez de 3 le pones 4, amigo. No me preguntes para qué ni por qué, solamente así va a funcionar. Le pones el 4 y acá abrís este archivo Redman, y acá abajito del hook mode le pones vos hook.com, tal cual, -1, perdón. O sea, hook.com=1. Pónganle pausa, fíjense cómo está escrito con la C mayúscula. Así, perfectamente así. Pones, cerrás y guardás, obviamente. Y ahí ya vas a estar listo para poder, ya para que te funcione. Porque yo había entrado al juego y directamente no apretaba la X, no se salía la presentación. No nada, ¿entendés? Como que solamente con el teclado. El joystick ya estaba enchufado y ya estaba... Entré a otro juego, amigos. Bueno, no importa. Ahí entras al FIFA. Entré al Gas Simulator, que lo tengo ahí para probarlo, Bueno, entras al FIFA y ahí te va a funcar directamente. ¿Qué pasa? Si no te funca, hay otra cosa que es mucho más sencillo que hacer todo eso, que te recomiendo que arranques por ahí. Yo ya lo tenía configurado porque había jugado con otras cosas. Para que Steam mismo te lea el joystick. Venís acá, modo Big Picture. Voy a abrir esto, ¿no? Acá venís a ajustes y acá venís a ajustes del mando.
Y acá, fíjense que yo acá ya lo tengo configurado. Bueno, vos acá tendrías que ver si tenés el mando de... Es relativamente igual, ¿no? Si tenés el mando de PlayStation, acá te va a aparecer y listo. Yo acá tengo el genérico, lo configuré. Mando genérico, obviamente. Preferencias, le pones el nombre. Definir pantalla, ven que ahí está configurado. Definir pantalla y acá ves que tus botones y todo eso esté... que ande perfectamente. Ahí ya ahí lo hice con el mando, eso volvé para atrás, ¿no? Entonces, bueno, acá... Lo mismo, acá configuras tus botones, todo como vos quieras. Esto sí lo voy a dejar así porque es relativamente sencillo. Y así ya te va a leer, digamos, Steam mismo. Te va a leer lo que es el... ¿Tenés? Salir de Victor. Ahí está. Te va a leer lo que es el mando, amigo. Así que bueno, con esas dos formas ya tendrías que tener solucionado el tema del FIFA. Ahora quiero... voy a ir a ver que por qué no me lo abrió. No sé si ya lo tengo abierto por acá. No. Ok. Vamos a esperar que lo abra, a ver qué onda. Esto ya lo podemos cerrar. Esa descarguita es así, amigo. No pregunten por qué ni para qué, pero bueno, es medio... A ver qué onda acá que me abre. Bueno, ahí lo tenemos, amigo. Estaba medio lagueado, no sé qué onda. Le damos a jugar. Y lo otro que les quiero, más, esto más para los novatos de FIFA, así como yo, que no juegan tanto, que bueno, por ahí ya lo tendrán... Los que no lo tendrán resuelto, los otros sí, es cómo configurar el botón en sí mismo. O sea, con cuál corres, con cuál no corres, etcétera, ¿entendés? Todo eso. Bueno, ahí está mi nombre del almacén. Acá se puede cancelar. Ahí ya estoy con el mando, no sé si lo escuchan. Bueno, venís a personalizar, venís a ajustes, personalizar controles, obviamente. Y acá... es el del mando 1, perfecto. Con el R2 sería con el L2, volvé para atrás. Yo en mi caso también con las teclas y también con el R2, ¿ven? Bueno, acá básicamente, te juro que con esto también me costó. Acá yo quería seleccionar tipo la X para dar el pase y no, lo que tenés que hacer es moverlo, ¿ves? Tipo, si lo querés cambiar, lo moves así, listo, perfecto. Esa es la única forma, ¿no? Obviamente acá voy a cancelar todo. Listo, a casa. Así que bueno, amigos. What the fuck. Bueno, ahí estamos. Esa es la forma de tener tu joystick para FIFA. Es para todos los FIFA porque lo hice en el 20, lo hice en el 22 ahora también. Y te va a andar perfecto, amigos. Me costó un montón. Así que bueno, nada. Lo único que les cobro es un buen like, un buen comentario, buena onda. Que se suscriban si quieren seguir teniendo estos tips, estas guiguitas. También consulten, no hay problema. Supongo que también anda para juegos... digamos, descargados, craqueados, que era lo que yo había hecho con el FIFA 20 en aquel entonces. Y bueno, amigos, nada, les mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio.